Contenido 2.2, sumemos fracciones heterogéneas, cuaderno de ejercicios para los chicos del quinto grado. Así que invitarte a que veas los tutoriales del libro de texto y ahí vamos a trabajar con estos casos. Vamos a la parte de recuerda y hay que efectuar estas dos sumas. Fíjate bien, como son del mismo denominador, el denominador se mantiene. Y sumo 2 más 1, 3. Entonces 2 quintos más 1 quinto, 3 quintos. Para este caso, vamos a convertir, ¿verdad?, las fracciones. En este caso, fíjate, 1 más 3. Podemos sumar, en este caso, 1 más 3 nos da 4. Y luego sumamos 5 octavos más acá. 5 octavos más 1 octavo. Entonces 4 me queda, 5 más 1 son 6. 6 octavos. Y si queremos, podemos simplificar. Tiene mitad y mitad acá. 3 y 4, ¿verdad? Entonces sería 4 unidades, 3 cuartos. Ese sería para la parte del ejercicio de literal B. Estamos. Bueno, vamos a seguir en este caso. Y tenemos por ahí en el libro, aparece la explicación cómo debemos de sumar fracciones heterogéneas. De una sola vez, Miguel realiza un juego de tarjetas en el que se debe formar parejas de la operación con el resultado. Realiza las sumas y únelas con una línea recta, línea a la tarjeta que contiene el resultado. Vale, veamos entonces para este caso. Tenemos por acá un cuarto más un sexto. Vamos a homogeneizar. Acá el mínimo como un múltiplo de 4 y 6 es 12. Fíjate bien, 4 y 6 tiene mitad. Luego otra vez mitad y tercera. 2 por 2, 4 por 3 son 12. Es el mínimo común múltiplo. Entonces homogeneizamos acá un cuarto. Sería acá 12. Se ha multiplicado por 3. Entonces 1 hay que multiplicarlo por 3. 4 por 3, 12. 1 por 3 es 3. Y en el otro caso tendríamos acá un sexto. Al homogeneizar se ha multiplicado por 12. 6 por 2 son 12. 1 por 2 es 12. Ahora hacemos la suma, fíjate bien, 3 doceavos más 2 doceavos, ¿qué era cuánto? 5 doceavos. Busquemos la respuesta, fíjate bien, la respuesta está acá. Entonces, para evitarnos eso, vamos a trasladar el procedimiento para los siguientes ejercicios. Lo vamos a hacer acá para luego marcar lo que son las flechas. Entonces voy a dejarte esto por acá. Sería 3 doceavos más 2 doceavos. Esto es igual a 5 doceavos. Vale, vamos a borrar por acá para luego continuar en los demás casos. Ahí te dejo el proceso. Ahí puedes copiarlo y luego pues vamos a continuar. Vale, vamos al siguiente. Tengo por acá, esta respuesta es esta, ¿verdad? Vamos a trabajarlo por acá. Vamos a trazarlo. 5 doceavos. Esta sería por acá. Vamos a trazar la línea, ¿verdad? Ahí está. Mira, tenemos. Para el otro caso, 3 octavos. Vamos a obtener 3 octavos y 1 cuarto. El mínimo como múltiplo es 8, mira. Porque 8 entre 4 nos da 2. Entonces, acá podemos, el mínimo como múltiplo, podemos sacarlo, fíjate bien, 8 y 4, tiene mitad, luego otra vez mitad y otra vez mitad, ¿va? Mira, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Entonces podemos homogeneizar 3 octavos, acá me va a quedar lo mismo, 3 octavos, porque el denominador es 8. Entonces en el caso de un cuarto, veamos acá un cuarto. Al homogeneizarlo, este me queda igual. Al homogeneizarlo, 4 por 2 es 8, entonces 1 por 2 es 2. 3 octavos más 5 octavos, en este caso, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 5 octavos. Sería este, ¿verdad? Bueno, vamos a trazar la línea. Mira, ahí está. Vamos al último.
2 tercios más 1 quinto. El MCM va a ser 15. Veamos entonces. MCM de 3 y 5. Tercera, quinta. 3 por 5, 15. Lo que te habíamos dicho. Entonces 2 tercios. Vamos a homogeneizarlo. Entonces el MCM es 15. 13 multiplicado por 5 para que me dé 15. Entonces 2 por 5 es 10. Para el otro caso, 1 quinto. 1 quinto. Entonces se ha multiplicado por 3 el 5. Entonces 1 por 3 es 3. Si sumamos 10 quinceavos más 3 quinceavos, ¿qué ocurre? Realmente es 13 quinceavos. El resultado. Acá lo tenemos. Bueno, vamos a trazar la línea por acá. Fíjate, y nos vamos a trasladar al siguiente. Vamos a hacer quizás más arribita. Vale. Por acá más o menos. Para que, ahí está. Para que quede señalando el resultado, ¿verdad? Y pasa sobre esto. Bueno, ahí está entonces la explicación para este tipo de casos. Siempre invito a que observes nuestros videos tutoriales y luego te pasas a esto. Gracias, chicos. Saludos a todos.